Javier Azuara Zúñiga reconoció el triunfo de su contrincante Ricardo Gallardo Juárez en la contienda por la alcaldía de la capital, pero anunció que será vigilante del trabajo en el municipio. En rueda de prensa, acompañado de su equipo de campaña política, Azuara Zúñiga leyó un comunicado en el que expresó: agradezco a todos los liderazgos y mi equipo de campaña y a los medios de comunicación por su apoyo. Lo primero es reconocer la victoria de Ricardo Gallardo Juárez. Los potosinos han optado por su proyecto y de mi parte les deseo suerte y sabiduría en su gestión. Desde ya pongo a disposición de las nuevas autoridades mi plan de gobierno con todo el detalle de planificación de cada obra y programas que pospusimos. Estamos seguros que son iniciativas que San Luis Potosí necesita urgentemente. Continúan las presentaciones programadas de la temporada de conciertos Primavera-Verano 2015 de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, bajo la dirección del maestro José Miramontes Zapata en el Teatro de La Paz. En esta ocasión, el público asistente disfrutará de las piezas orquestales que se ejecutarán bajo la batuta del reconocido maestro Miramontes, actual director de la Orquesta Sinfónica de San Luis Potosí, en los conciertos del viernes 12 y domingo 14 de junio a las 21 horas el viernes y a las 12:30 del día el domingo. El 50% se incrementaron las ventas en los comercios establecidos del Centro Histórico al llevar a cabo la campaña Dedo Manchado Descuento Asegurado, que tuvo como fin ofrecer descuentos en la mercancía para la gente que comprobara que haya ido a votar el domingo 7 de junio. Así lo informó el presidente de la Asociación Nuestro Centro, Javier Muriel Pons, al señalar que las ferreterías fueron las que más ventas repuntaron.